Hola, estimados educandos, soy el licenciado Tulio Arnoldo Alvarado Mejía, docente del área de español del Instituto Policarpo Pa García. Me place dirigirme a ustedes y poder compartir este espacio de aprendizaje, esperando que sea de mucho provecho. Mi mayor deseo es que Dios les guarde y que pronto regresemos a nuestros centros educativos. En esta ocasión veremos un interesante tema, que son las redundancias y las muletillas. Les invito a estar muy atentos y atentas con toda la disposición de seguir aprendiendo. Y por supuesto, tomando las medidas de limpieza y higiene para el cuidar de nuestra salud y el de nuestros seres queridos. Por ejemplo, lavarse las manos, desinfectar las herramientas de trabajo, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones, usar tapabocas, evite salir de casa si no es necesario. Al toser o estornudar, cubrirse con el antebrazo. El escudo del ciudadano está en tus manos. Lee el siguiente texto y conteste las interrogantes planteadas. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, el libro que me prestaste, se me perdió, o sea, no te lo devolveré. ¿Cree que hay palabras o frases que interrumpen el mensaje? ¿Cuáles son? Menciónelas. ¿Cómo se leería esta oración sin ella? Estoy seguro que ya contestaron las interrogantes planteadas. El texto anterior se lee de la siguiente manera. El libro que me prestaste se me perdió. Lo han hecho muy bien, queridos estudiantes. El tema del día de hoy son las redundancias y las muletillas. Sigamos aprendiendo más, queridos estudiantes. ¿Qué es una redundancia? Es un vicio de lenguaje que consiste en la dicción o repetición de palabras que son innecesarias en una frase, porque su significado ya está incluido en ella. Por ejemplo, persona humana, salirse para afuera, volver a repetir, ver con mis propios ojos. Sigamos aprendiendo más. ¿Qué son las muletillas? Son palabras o frases usadas como apoyadura para sostener el habla o recuperar el tiempo para ordenar ideas. Ejemplos. Ok, pues, es decir, o sea, este, verdad, fíjate, Siempre tenemos que tener presente que el uso de estos dos vicios interrumpe el significado de la información que se da. Además, pone de manifiesto la falta de vocabulario. ¿Cómo evitar el uso de las muletillas y de la redundancia? Podemos evitarla de esta manera.
Pensar antes de expresar una idea. Poseer una lectura comprensiva y constante. Usar sinónimos, cambiar las palabras sin alterar el significado del texto. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Tenemos que tener presente que las redundancias y las muletillas son vicios del lenguaje que interrumpen el significado de las palabras y además ponen en manifiesto la falta de vocabulario. Tarea, indicaciones. Identifiquen las siguientes oraciones con ayuda de un familiar los vicios del lenguaje estudiados en clase y escribe en su cuaderno la forma correcta. Guíese por el ejemplo. Loane subió para arriba las escaleras. Vicio del lenguaje, la redundancia. Forma correcta de decirlo. Loane subió las escaleras. Oraciones. Número 1. Harold, sal afuera, te estamos esperando. Número 2. Te juro que lo vi con mis propios ojos. Número 3. No sé cómo decírtelo. Número 4. Ya nació la ternera, ¿me entendiste? Número 5. Estoy muy cansado para trabajar. Número 6. Escúchame porque no te voy a volver a repetir. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias por su atención.